de la cocina. En este viernes de eliminación nos quedó pendiente la segunda devolución del día de hoy para Eri y para Johnny, los cocineros encargados de esta entrega. 6 empanadas de vigilia de atún debían presentar. ¿Estás lista? ¿Arrancamos? Sí, sí. Con la devolución. Cris. Erika, la verdad que te felicitamos. Es todo lo que uno quiere ver en una empanada de vigilia. Brillantes, el apenas dulzor por arriba. ¿Cómo te quedó el relleno para vos? Me quedó húmedo. Le puse huevo duro, cebolla, cebolla de verdeo. Yo puedo hacer algo, Cari, perdón, ¿eh? Sí, claro. Cebolla de verdeo, un poquito de crema. Ay, no, mirá. Sí, 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 venga y pruebe por uno, favor. Por favor. Bueno, muchas gracias. Tengo que probar, entonces. Yo por supuesto. Mira, la corté al medio y es justo lo que te pedíamos que quisieras. Que sea el relleno húmedo, pero no jugoso, porque si es jugoso, el hojaldre se empieza a poner todo mojado. Bien hojaldrada la masa y esto está fantástico. Mm. Muy bueno. Ay, me guardan una para mí, entonces, para después. Muy buena porque están tibias. Me gustó el agregado de la cebolla de verdeo y el huevo por adentro. La verdad que te felicito, es un gran plato. Vamos Gracias. A tener unas muy buenas Pascuas. Bueno, muy ¡qué bien. Lindo, Erika! Muy bien. Gracias. ¿Te gustó? Sí, muy rica. ¿Está buena? Sí, sí. Excelente. Feli. Erika, me gusta lo que veo. Se ven, la verdad, que doraditas. Se ven también las 6 muy prolijas, muy parecidas. Eso también siempre lo destacamos. Me emociona, la verdad que me emociona. Que sos de trabajar bastante prolijo. Tener una devolución así de estas características. La verdad que sí. Es todo lo que tiene que ser una empanada de vigilia. No es fácil encontrar cocineros aún con cursos hechos que cocinen de esta forma tan prolijo, tan parejo. Y creo que también te armaste como la rutina de que a qué hora tiene que estar en el horno para que salga así y trabajaste en consecuencia. Y eso es fabuloso. Gracias. Te felicito. Gracias. ¿Se ganó el aplauso? ¡Sí! ¡Se ganó el aplauso! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Excelente devolución para Erika! No puedo aplaudir, tengo la empanada. Felicitaciones para vos y para el equipo. Por Gracias. Supuesto, cerramos la devolución para el equipo verde.